¡Qué alegría conectarme con ustedes a través de la señal de EVTV! Esto es Conexión Pop y como cada sábado a las 7:30 de la noche vengo cargado de noticias del mundo del entretenimiento, todo lo que se vuelve viral, por supuesto, lo que es tendencia y mucho más. En esta media hora vamos a pasear por todas las cosas de la cultura pop que se ponen de moda. Recuerden conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales como @conexionpop, @EVTVMiami y por supuesto mi cuenta personal @WillyMartin. Y desde ya le damos inicio a este programa con este Popticiero. Y esta noticia comienza así, señores, porque la Fundación Vitae invitó a 25 artistas internacionales a encontrarse con el sumo pontífice, el Papa Francisco, este miércoles 31 de agosto y el jueves 1 de septiembre. Personalidades del cine y de la música, como el cantante y productor colombiano J Balvin, se reunieron durante más de 2 horas en la Ciudad del Vaticano, dialogando con el pontífice, que recordemos es argentino. Este les pidió compromiso para con su arte, para mejorar el mundo. Pocos nos tomamos selfies sonriendo y otra flow latino gang con el Papa Francisco, siempre en vibra alta, amor y tolerancia. Posdata, al final un video para que entiendan la vibra. Esto lo escribió el propio J Balvin en su cuenta de Instagram con las imágenes que estamos viendo en pantalla. También dijo, fue muy bonita porque se pudo compartir el punto de vista como artista y de cómo se puede mejorar el mundo. Creo que, dando ejemplo, aunque yo tenga muchos defectos, creo que puedo ayudar a la juventud para que tengan un acercamiento más a Dios. Esto lo expresó a los medios el reggaetonero, quien tiene un nombre real como José Álvaro Osorio Balvin. Entre los invitados también destacan la actriz estadounidense Patricia Heaton, el tenor italiano Andrea Bocelli, el actor británico David Oyelowo y la cantante canadiense Alessi Cara. Y más, muchos más se reunieron. Tenemos el gran reto de construir con la participación del Papa el inicio de una conversación acerca de cómo podemos aprovechar las artes, los medios y el entretenimiento para desencadenar una transformación cultural que promueva el bien común, los valores universales y el encuentro entre las personas. Lo dijo Luis Quinelli, presidente de la Fundación Vitae Global, promotora de este evento. Ahora bien, me pregunto si el Papa Francisco, buscando viralidad, se une con estos famosos y lo veremos perrear con J Balvin hasta abajo. Ay, siguen las noticias en el mundo del entretenimiento y ahora les cuento que Olivia Wilde y Harry Styles, el cantante, están pues en el ojo del mundo entero. Don't Worry Darling, dirigida por Olivia Wilde, será estrenada en el Festival de Cine de Venecia y es una de las películas más esperadas. En su elenco está uno de los cantantes más aclamados en el mundo en estos momentos, Harry Styles, quien además es pareja de la mencionada actriz. Aquí los tengo, a los dos. La relación entre Wilde y Styles no deja de ser noticia desde su inicio. La actriz acababa de anunciar su separación con Jason Sudeikis, padre de los dos hijos, y Styles era parte del reparto de su película. Luego, la también directora abandonó el hogar conyugal para mudarse a casa del ex integrante de One Direction. Desde entonces, la pareja ha sido fotografiada en varias ocasiones, pero tratan de llevar los detalles de su relación en total intimidad. Sin embargo, más de un paparazzi los ha encontrado por ahí. Debido al revuelo que causó la separación de Wilde con el padre de sus hijos, ha preferido mantener los detalles de su vida personal alejados del foco mediático. Y, recientemente, de acuerdo con lo que comentó en una entrevista para Variety, menciona su relación con el intérprete de As It Was. No voy a decir nada al respecto porque nunca he visto que una relación se beneficie de ser arrastrada a la arena pública, expresó Wilde. Ambos hacemos todo lo posible por proteger nuestra relación. Creo que es por experiencia, pero también por un profundo amor.
¿Cuántas fanáticas y fanáticos de Harry Styles tienen ahora el corazón roto? La famosa Casa del Dragón, y es que luego del exitoso estreno de The House of the Dragon, HBO Max ha confirmado que la serie sobre la Casa Targaryen continuará con una segunda entrega. ¡Yes! Para los fanáticos y para mí incluido, la fecha de estreno de esta segunda temporada aún no está estipulada, pues la primera temporada de la precuela de Game of Thrones aún se encuentra emitiéndose con episodios semanales en HBO Max. De hecho, mañana llega el tercer episodio. Esta temporada cuenta con 10 capítulos que serán estrenados cada domingo a las 9 de la noche, por lo que hay que esperar el desenlace y además el tiempo en el que se producirá la segunda temporada, que ya está confirmada. El estreno de House of the Dragon rompió récords al convertirse en el estreno de HBO Max más visto de la historia. En América Latina, el primer capítulo superó el récord establecido por la segunda temporada de Euforia por más del 60%, de acuerdo a un comunicado emitido por la plataforma de streaming, por lo que no es extraño que esta precuela de The Game of Thrones haya confirmado una segunda temporada. Dracarys. Señores, ha llegado el momento de nuestra trivia pop del día de hoy. Con ella hacemos una pausita comercial y al regreso seguimos con más. ¡Suelta la trivia, Armandito! ¿En qué país se inventaron los juguetes Lego? ¿Habrá sido en Australia? ¿En Inglaterra? ¿En España? ¿O en Dinamarca? ¡Ay! Al regreso sabremos más de esto.